ya que a partir de esa falsedad vertida en estos medios de comunicación me han convertido en el blanco de amenazas telefónicas y anónimos, lo cual me resulta incomprensible que priorizando el escándalo se señale, se juzgue y condene sin ser autoridad legalmente constituida. Y no soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Hago responsable a la diputada federal Francisca Elena Corrales Corrales de lo que me ocurra a mí, a mis hijos o cualquier integrante de mi familia, en virtud de ser ella quien está como autor intelectual de esta aberrante calumnia. Como dicen, me sacan en puros medios de comunicación, no tengo por qué dar explicaciones a medios. Creo que lo anterior ya lo dije, yo solamente me pongo a la disposición de las autoridades correspondientes. Y pues si Carlos Loret de Mola dice que yo soy la que estuve el 31 con el señor Guzmán, pues quiere decir que él estaba cocinando el pavo ese día. Por eso él sabe que estuve ahí. Es lo único que tengo que decir al respecto sobre eso yo. Ya es la segunda vez que se hace pues este señalamiento por parte del medio de comunicación. ¿Va a tomar usted otro tipo de medidas? Mira, yo estoy esperando solamente que la autoridad correspondiente tome sus notas y ellos sean los que procedan. Yo voy a esperar a eso. De lo demás, pues los medios de comunicación para mí no sobresalen. Es todo lo que voy a responder. ¿Alguna acción vas a hacer contra nadie por difamación entonces? Lo veremos en su momento. Durante el último mes ha circulado con insistencia en los medios de comunicación versiones y afirmaciones de mi persona, la cual pretenden relacionarme con el hoy prófugo de la justicia, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. He pedido insistentemente que la autoridad correspondiente sea la que me cite a declarar en caso de que hubiera algún delito o conducta ilegal de mi parte. Sin embargo, todo ha trascendido a través de supuestos e infundios, por lo que veo al gobierno federal le interesan más las cortinas de humo, el protagonismo político que llegar realmente a la importancia de la justicia. Hoy de nueva cuenta reitero a la autoridad correspondiente la petición que actúe conforme a derecho y no a través de difamaciones, infiltraciones burdas y ridículas, exigiendo que quienes hoy insisten en dañar mi nombre lo demuestren jurídica y pericialmente. Asimismo, interpondré un recurso a la Comisión de los Derechos Humanos por difamación y daño moral a mi persona, a mis hijos y al resto de mi familia. ¿Pero cómo lo trataba la gente alrededor? Súper bien. Él es que él no se hace distinguir entre las demás personas porque es como cualquier persona. Cualquier persona lo trata él. Claro que con respeto, señor o cosas así, pero él actúa como cualquier persona normal, es amable. A todo mundo anda saludando, platicando. Se sienta donde sea, come lo que sea, toma lo que sea. Es un ser humano como cualquier ser humano. ¿Usted sabía a qué se dedicaba? ¿Usted sabía que traficaba drogas? No. De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas. Aparezco en el libro de Emma y las otras señoras del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea, que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan a qué se dedica, si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten. ¿No conoces tú a Anabel Hernández, que es la autora? No la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Te mando muchos besos. Y gracias por mencionarme, a ver si luego me menciona en otras cosas más tranquilas. Voy a aclarar lo del libro ahorita, que creo que es el momento. Yo sí conocía a la Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el Reventón. Entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo, y lo conocí. Era un hombre de verdad encantador. Yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse.
O sea, llegó a ir a mi lugar al Congo, llegó a ir cliente. Varias veces, yo la tenía como cliente, muchas veces podía sentar en mi mesa, hoy había varios amigos sentados, ya no cabía, pero iba con su esposo, con algún amigo. ¿Tú sabías quién era? No, era un cuate que me trataba con... Era un hombre de verdad muy cariñoso, muy respetuoso. ¿Cómo estaba mi Charlie? Pues yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, pero nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo. Lo que sí, yo nunca voy a negar que sí lo conocí, porque el negarlo se me hace como tonto. No, yo conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes. Yo los conozco a todos. ¿Y nunca le dio miedo, don Andrés? Al contrario, te ayudan cuando pueden, ¿no? Eso depende cómo lo tomen. A todos los conozco y me han visto con ellos en restaurantes o alguna de ellos. Yo que soy mi amigo y que mucho, y nos hicimos amigos de muchos.